Podremos sí, tener tío. todas las crisis que quieran, pero dices un mínimo de que estaría bien plantearnos una alternativa y duran muy poco en decirte socialista de verdad. Es terrible, es ter a, a mí eh, cada vez que hablamos de economía me llaman comunista y socialista porque son lo mismo aparentemente y yo ni siquiera soy ninguna de estas cosas. Pero claro, sabes qué pasa que eh, está está militarizado el, el, el capitalismo, o sea. Aparte del hecho de todo el tema de las armas y las guerras que montan, así que está literalmente militarizado, me refiero a que, a que han blindado la idea desde, sobre todo desde Estados Unidos, la verdad, la propaganda de Estados Unidos en series, ya ni siquiera a propósito, vale, hicieron una propaganda base y esa propaganda se propagó a, a, a todo el, todo el entretenimiento y ahora si ves una serie, ves una película, ves lo que sea, siempre hasta las que son supuestamente anticapitalistas en realidad son procapitalistas y entonces. No puedes considerar ninguna otra opción, porque considerar que pueda haber otro medio aparte del capitalismo es en sí mismo un insulto al capitalismo que es por, por lo que debemos vivir, es rey. El capitalismo es rey, es el que manda. La humanidad vive para llevar a cabo el capitalismo. No es, no es que el capitalismo sea un intento de sistema que permita funcionar a la sociedad repartiendo el... el la producción no que, que hacemos entre los individuos para que todos trabajemos juntos y podamos crear un lugar en el que vivamos bien no no es un intento de hacer eso el capitalismo es la humanidad en sí lo más importante que existe el credo lo que debemos defender e intentar realizar juntos y la humanidad es pues un recurso explotable y prescindible que debemos quemar en pos de alcanzar el capitalismo. Se ha convertido en eso, es totalmente absurdo. Los sistemas económicos deben existir como un medio para que grupos muy grandes de humanos funcionen. Porque si tú tienes un grupo pequeño de humanos, pues la anarquía misma puede funcionar. Cada uno un poco a lo suyo con que se pongan de acuerdo hablando con ellos de hacer cuatro cosas, ya están. Y de hecho en las tribus pequeñas todo funciona de puta madre. Cuando vas teniendo grupos pequeños, eh, no pequeños, sino medianos, se empieza a complicar más. Y a lo mejor uno es muy bueno cazando faisanes y el otro es muy bueno criando pollos y el otro es muy bueno cultivando la tierra. Y ahí no es tan simple como cada uno a su bola. Ahí ya tienen que empezar un poco trueque, ¿no? Pues mira, yo tengo cuatro faisanes, ¿qué te parece si te lo cambio por, mi... por mis balas de heno? Pues yo tengo vacas, así que os doy leche y tal y cual truecan y no es no simplemente trueque capitalista exacto muchas veces uno que trabaja pescando en las épocas que no hay pesca se va a trabajar picando minerales y cuando vuelve a ser verano se va el que picaba minerales a ayudarle a pescar por el estilo ya sabéis pero cuando ya es un grupo grande se va complicando más y ahí es donde entran los sistemas no, complicados bueno. uy 890 perdieron los furros entonces, eh, cuando ya tienes un grupo más grande, se vuelve más complicado y entonces ya no todos pueden hablar entre sí, de hecho muchos ni se van a conocer entre ellos, eh, y ya no es tan simple como... Yo crío patos, entonces te cambio los patos por sillas y las sillas te las cambio por una. Es mucho más complejo. Entonces, ahí es donde aparece el concepto de dinero. Que el dinero no es real. El dinero es algo que acordamos nosotros para, para hacer trueques de, de manera efectiva. Entonces, le damos un valor a las cosas en sí que se representa en el dinero y cuando nosotros producimos bienes o servicios, por ejemplo, que limpias la casa de alguien que no quiere limpiar su casa o le das comida a alguien que no quiere ir a cazar o criar su propia comida, bueno, pues se intercambia por un dinero que representa el valor de aquello que le estás dando y lo puedes intercambiar en cualquier otro sitio por otra cosa de valor equivalente a, a cualquiera de esas monedas que tengas. Y a partir de ahí necesitas pues varios sistemas económicos porque claro, una vez tienes el valor convertido en moneda, no hay un solo intercambio, hay más. Tú intercambias el pato por dinero, pero una vez tienes ese dinero puedes intercambiar ese dinero por una silla y ese mismo dinero, el de la silla, lo puede intercambiar por unas losas para decorar su casa y el de esas losas se vuelve un lío y al final puedes terminar con todo ese dinero acumulado en una industria concreta y las demás sin nada. Y el de esa industria de golpe tiene todo el poder del mundo y las otras industrias que son igualmente necesarias para el funcionamiento de la sociedad ya no tienen nada. Y ahí es cuando tienen que aparecer sistemas que intenten controlar el flujo de ese dinero, el flujo de ese valor que producen entre todos, pero que por estar representado físicamente o digitalmente hoy en día por ese dinero, se puede descontrolar y al final está todo en un sitio en vez de en el otro. Porque al principio de todo... El que producía patos tenía el mismo... No es exactamente así, pero imaginemos que empieza ¡PUM! Una sociedad de truas que de golpe tiene dinero. El que tiene los patos tiene el mismo dinero que el que saca el barro, que tiene el mismo dinero que el que pesca. Pero en cuanto se lo empiezan a intercambiar ya no tienen el mismo dinero. Unos de golpe ya no tienen nada y otros tienen muchísimo. Y los que ya no tienen nada, ahora, ya no pueden pedir tanto dinero a otros porque están muy necesitados. Y si están tan necesitados, a lo mejor le puedes pagar menos porque te dé lo mismo. Y tú como estás bien, puedes esperar a que esté necesitado. Y ahí es cuando empiezan estos problemas de, de los grandes oligarcas que cuando se le ponían de, de huelga a los obreros, dejaba, cerraban la fábrica, esperaban a que se murieran de hambre y contrataban a otros. Y entonces aquí es como digo, donde empiezan la, las distintas teorías, los distintos intentos de hacer cosas. Y el capitalismo es una de ellas. Pero claro, el capitalismo no es como otras un intento de que toda la sociedad esté bien. Y que se mantenga un reparto equitativo, un flujo, mejor dicho, equitativo de todo ese valor que producimos entre todos en la sociedad para que todos tengamos acceso a las necesidades. El capitalismo lo que intenta es funcionar dentro de este sistema que tiene dinero que está fluyendo, encontrar un modo en el que un individuo pueda aprovecharse para enriquecerse. No es un sistema de cómo hacemos para que fluya entre todos y todos estemos bien. Es un sistema de cómo hacemos para que yo me beneficie dentro de esta locura. Y como, se y como es para eso, como está diseñado para ser así, tiene unos fallos garrafales que son los que lo hacen caer constantemente. El capitalismo no tiene crisis porque, ay, es que lo intenta pero falla. El capitalismo tiene crisis constantes porque está diseñado para tener crisis constantes. El capitalismo solo funciona en épocas de crecimiento. Cuando las cosas están creciendo, cojonudo, funciona perfecto. Eh, Cuando estás en, en época de crecimiento, todo funciona bien. Que es una demostración más de que en realidad todo debería funcionar bien siempre, porque son las mismas personas haciendo lo mismo y viven. Eso quiere decir que pueden y que podrían siempre, pero como nos inventamos un sistema que impide que sea así, después no. Pero bueno, podríamos quedarnos con lo del dinero imaginario todo el día. Mientras el crecimiento está bien, ¿qué pasa? Que la producción no es infinita, el número de personas no es infinito, el número de recursos no es infinito, el espacio no es infinito. Así que va a haber un punto en el que ya no puede haber más crecimiento, y el momento exacto en el que no hay crecimiento cae. Porque está hecho para caerse. Crece, 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 se desploma. Y en ese desplome, la mayor parte de la población sufre. Y unos poquitos se quedan con la ganancia. Y luego empieza. De, de las ruinas, empieza a crecer otra vez el RDD y se desploma. Algunos se quedan con las ganancias, la mayor parte de la población sufre. Y después empieza a crecer el RDD y se desploma. Y hay épocas como esta en las que se desploma, y se desploma, y se desploma, y se desploma. Y eso no es estable. Me decía uno. El otro día que el capitalismo era lo que había surgido naturalmente y que como la selección natural lo había designado, pues que ahí estaba. Hay una prueba muy simple de cómo el capitalismo no es eh, una solución natural y es que es inestable. En la naturaleza, si bien habréis oído que todo tiende al caos, no, en la naturaleza todo tiende al equilibrio. El equilibrio podría no ser lo que a nosotros nos guste. El equilibrio podría ser extinción masiva y que se queden cuatro especies solo. Pero la naturaleza siempre tiende al equilibrio. Tú cuando vas a un ecosistema, si las condiciones son las mismas, ese ecosistema es estabilísimo. Una cantidad casi siempre igual de, de plantas que sustentan a una cantidad casi siempre igual de herbívoros primarios, que sustentan a una cantidad eh, casi igual siempre de pequeños eh, eh, carnívoros, eh, bueno, insectívoros y, y, y omnívoros, que sustentan a una cantidad casi siempre igual de predadores, todo prácticamente igual siempre hasta que cambie algo que lo desajuste un momento. Y luego vuelva a la estabilidad otra vez. Pero el capitalismo siempre es inestable. Puedes tener mil millones de años de capitalismo y que siga habiendo putas crisis cada diez años. Que ahora las crisis son cada vez más rápidas porque todos los sistemas mediante los cuales funciona eh, se han acelerado. Todo, todo se, con, con in, eh, internet y, y todas estas mierdas, todo es más rápido y entonces pues, los ciclos de caída se vuelven más rápidos también. El capitalismo no es natural. Hay que mantenerlo a propósito, como tal. No, no... Para que funcione hay que, hay que legislarlo, pero no me refiero a eso. Directamente no se sostiene a sí mismo. Tiene que haber alguien luchando por mantenerlo. Lo que pasa es que culturalmente ahora mismo, aunque nos gusta mucho pensar que somos especiales y somos más listos, y miran los tontos del pasado, qué tontos eran, y qué listos somos nosotros los del presente, que los podemos ver y decir, pero no ven que os estaban engañando. Pues nosotros en el presente estamos igual que los del pasado. Nos hemos comido una serie de... de... De educaciones que nos han venido desde países muy interesados en esas educaciones, no porque beneficien al país, sino porque benefician a sus dirigentes, y realmente nos lo creemos. Y cualquier persona te dice, creo que el capitalismo no funciona, y es como que te ofende, como si te hubieran dicho, creo que, Dios no, que tu Dios no existe. Es ofensivo. No serás tú un socio comunista de esos que, 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 que han matado a más que nadie en el universo, ¿verdad? Y se queda en eso y no hay no hay otra salida ya no, no puedes ni plantearte otra idea porque el capitalismo es nuestro objetivo, somos sus súbditos y debemos sacrificarnos por él. Hey Scan, ¿cómo estás?